la invitación está abierta para los que tienen hambre y sed. Y la sangre de Jesús nos preparó el camino. Tengamos libertad para ir detrás del velo. Privilegio que ni los ángeles tienen. Y entre los ¡Gracias!
Cuénteme más de lo que Dios hizo a través del apóstol Maldonado. Querrá decir apóstoles y profetas. Guillermo Maldonado. Unción de milagros corría por sus hombros. Profeta Ana Maldonado. El dedo de Jehová la acompañaba en toda batalla espiritual. Después le siguieron Brian y Ronald, sus dos hijos, que tomaron el legado de sus padres y de allí construyeron arenas e incluso el 12% de la ciudad devastada se congregaba en esas arenas. Esto es grandioso, como usted decía. En verdad que Dios existe y que puede hacer realidad esto y muchas otras cosas más. Me cansaría de contarles, pero no tenemos mucho tiempo. Pero solo quiero agregar algo. Lo que dice la historia es que ahí se reunían 24 horas al día. Y de allí salían alabanzas de adoración, gozo, alegría, paz, benignidad, dominio propio. Glorificando el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahí se restauró el tabernáculo de David, el gran tabernáculo de David. Pero cuéntame algo. Ya que tienen información y ya que conocen algo más, ¿por qué se quedaron ustedes? 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 ¿Por qué se quedaron ustedes?